¿Qué tal, gente motera? Hoy desde mi oficina hablamos de una moto, una Fantic Caballero Scrambler 700, que va a salir para el 2023. Empezamos. En el EICMA del mes pasado, Fantic presentó una Scrambler, otra Scrambler más. Hasta ahora, Fantic ha trabajado el motocross, ha trabajado el enduro, ha trabajado lo que llaman caballero, que son motos scrambler realmente, que es de esas que sirven para todo o casi todo. Ha trabajado motos de rally y también ha trabajado bicicletas eléctricas y un patinete eléctrico. Fantic es una marca que apareció en 1968. Algún día hablaremos sobre la historia de Fantic, que a fin de cuentas es parte de la historia del motociclismo. Pues bien, en el EICMA, Fantic nos presenta la primera bicilíndrica. Hasta ahora todas sus motos eran monocilíndricas. La primera bicilíndrica de 700 centímetros cúbicos del apartado Scrambler, hasta ahora la mayor cilindrada que tenía era 500, se pasa a las 700. Una moto, como os digo, Scrambler y que lleva el motor CP2 de Yamaha. Esta moto se va a pelear en el mercado pues con la XSR 700 de Yamaha, por ejemplo, la Ducati Scrambler 900, en fin, un montón de motos que hay de este tipo por ahí, también la Triumph Scrambler 900, y bueno, después la Mas también hay, y sobre todo también una moto que es bastante más cara que esta, que la Fantic, pero que pueden luchar entre ellas, que se trata de la Indian FTR Rally. Con todas estas va a tener que lidiar la Scrambler de Fantic. Como os digo, se trata de un motor bicilíndrico que es el mismo que monta la MT-07 o la Tracer 700, en fin, la Tracer 07 también. En fin, todas las Yamaha de 700 montan este motor. Pues es el motor que aplica Fantic a su moto. Y esta moto tiene 75 caballos de potencia y 68 Nm de par. El chasis es una espina simple de acero con basculante de aluminio, mientras las suspensiones son de Marzocchi. Son una horquilla bastante gruesa de 45 milímetros y bueno, está preparada para el ambiente off-road, en realidad, porque se va a manejar, esta moto se va a manejar en ambos ambientes, tanto en el off-road como en el on-road. Las llantas son de radios, como es lógico para entrar en el campo, con llanta delantera de 19 pulgadas y trasera de 17. La frenada es con un disco de 330 milímetros delante y 245 milímetros detrás, que están firmados por Brembo. La Fantic Caballero tiene una TFT de 3,5 pulgadas de circular y tiene conectividad por Bluetooth. Se pueden elegir tres modos de conducción: Road, Off-Road y Custom. Y monta tecnología Full LED en toda la moto. Tiene asistencias electrónicas, como pueden ser control de tracción, llaves en curva, y la moto pesa 180 kilos. Por tanto, es bastante ágil. Se supone, no dan datos, pero se supone que esta moto tendrá unos 84 centímetros de asiento al suelo. Teniendo en cuenta que es una moto ligera, pues bueno, se puede llegar bastante bien al suelo, por lo menos con el antepié. Cuenta con un depósito de 14 litros. Y llega con dos opciones de color, rojo o azul. Precio, 10.000 euros aproximadamente, euro arriba, euro abajo. Llegará para abril del 2023 y llegará en dos modelos diferentes. Misma motorización, pero por un lado tendremos la Scrambler y por otro lado la moto full track, más orientada a carretera. Y esto es todo lo que tengo que comentaros sobre este modelo que a mí me gusta. Siempre me gustaron mucho las Fantic y este tipo de motos scrambler, más que las de enduro o las de cross. Que para enduro, pues bueno, hay otras marcas que la verdad es que dan mejores resultados que la Fantic. Pero sin embargo, con las scramblers siempre me gustó este tipo de moto. Esto es todo lo que tengo que comentaros sobre esta moto. Os dejo unas imágenes a continuación. Hasta otra ocasión, moteros.